Only 24 hours in a day, 24 hours can escape. In my head, every night could be a real dark place. I got this gray cloud over my head, breaking down here in my bed. And I'm running round, round, and round, just to go nowhere. Deep under the surface, I'm smiling, but I'm hurting. No one else can bring this all back to my face. Who's gonna break these bones? I'm being beautiful. Who's gonna love me now? Oh, when the lights go out, who's gonna pick me up? I feel like I'm not enough. Who's gonna love me now? Oh, when the lights go out. Recomiendo, estamos en Meal Time. ¿Está bien dicho lo así? Camarógrafo que me corrige, así que bueno, siempre está bueno decirlo de esa manera. Si no queda como que Julio, Milva, muchas gracias por recibirme. Queda mal, si no, que pareciera que sé todo y no sé todo. Y el inglés es una de las cosas que absolutamente no la sé. Vas a tener que aprender porque es muy importante, sí, para dialogar. Te toca una persona extranjera y... Exactamente. Lo que tengo que aprender es a saborear todo esto que tenemos acá, Julio. Digo, delicias para todos los gustos y paladares, ¿no? Por supuesto, acá nosotros con ayuda de profesionales como Milva, que tiene mucha creatividad, mucho ingenio, usando materia prima de muy buena calidad, logramos todos estos productos que ella los puede desarrollar bien con todos sus componentes, ¿no? Exactamente. Milva, un gusto. ¿Qué tal? Felicitaciones, digo. Gracias. Parece la mesa de almorzando con Mirta Legrand esto, ¿eh? ¿Querés arrancar por donde vos quieras algunas de todas estas delicias? Digo, porque acá uno tiene arriba de la mesa para todos los gustos, digo. Ya sea para un postre, para una merienda, digo. Para un regalo. Para un regalo. Para compartir con amigos, familia. Una salida de mujeres. Claro. Claro, sí, sí. Bueno, te comento. Tenemos diferentes tipos de variedad de cheesecake. Ajá. Comenzamos con un cheesecake Oreo, cheesecake de chocolina. Implementamos también el cheesecake lemon. Bueno, después tenemos unos clásicos como el rogel, tarta bombón. Bueno, en diferentes tipos de tamaño, tanto grandes como chicos. Después variedades de budines, diferentes tipos de sabores. Oreo, que no es muy, qué sé yo, conocido, pero lo implementamos acá también. Budines de nuez, los clásicos de vainilla, limón, naranja, budín de amapola, diferentes tipos de alfajores, arrancamos por los clásicos de maicena, después tenemos almendra, implementamos también alfajores tipo chips, alfajores de nuez,
y alfajores de coco. Digo, tenés para todos los paladares. Tenés, si no te gusta una cosa, vas a otra y así. Así que lo que le gustan bien los dulces, los amantes. Claro. Claro, claro, claro. Y no tanto. Y no tanto. Digo, veo hasta tarta de maracuyá. Tenemos maracuyá, de frutilla, también hacemos de frutos rojos, pirineo. Ajá. Bueno, el clásico es con bizcochuelo de chocolate. Nosotros implementamos también con bizcochuelo de brownie. Ajá. Que, digamos, le cambia la textura y el sabor. Sí, después tenemos brownies solos, el clásico. Después tipo pirineo, brownies con dulce de leche. O sea, tenés una variedad extendida como para elegir. Y que además veo, digo, vos siendo una de las chicas y los chicos del staff que tienen aquí que cocinan, digo, para que la gente que quiera venir a comprar hasta puede encargar y depende de la cantidad de personas, claro. Se arma el tamaño o el peso, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, 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 tenés, y por eso te digo, diferentes tipos de tamaño, tanto como tartas, cheesecake, tortas, también hacemos tortas por encargue. Puede ser como para mesa dulce, para agasajar a alguien, un regalo. Para llevar a un restaurante y llevan el torta. Claro, sí, sí, exactamente. Sí, sí, sí. Y bueno, después tenemos, qué sé yo, pasta flora, todo lo que es mini. Te iba a decir que hasta los mini se puede llevar. Por ahí el que no, en vez de llevar una torta sola, lleva para compartir un té, un café, sí, sí, claro. Sí. Ahí, por ejemplo, esa de manzana que no me acuerdo cómo se llama. El crumble de manzana. Ah, sí. Crumble. Crumble de manzana y nuez. Eso es espectacular. Es muy... ¿Te gusta lo dulce, pero está ahí nomás? No, está ahí nomás, viste. Yo, claro, ahí pruebo un poquito nomás. ¿Vos nunca habías escuchado de la novedad de cheesecake de lemon pie o de oro? Cheesecake de lemon lo empezamos a implementar hace poco y qué sé yo, con uno y fue lo que más fue saliendo. O sea, salís de lo clásico de la tarta de limón. Exactamente. Que es con la masa sablé. Porque esa es más esponjosa, sería la Este parte es, no, es a base de masitas, queda digamos como los cheesecake clásicos. Ah, mirá vos. Digo, te digo la verdad, me llama la atención probarlo, te digo, ¿no? Sí. Una tentación, porque además digo, de lo que hay grande también hay chiquito, mediano, digo, es para todos los gustos. Que nosotros apuntamos, porque a veces son pocas personas y más vale llevan poca cantidad de varias cosas y no, viste, las tortas grandes que a veces ni querés comer. O nosotros acá lo tratamos de vender así entero para que la porción sea discreta, porque si por ahí... Las tortas grandes tienen que llevar por porción y la verdad que por ahí no sabe qué tiempo, cuánto está hecha, ¿viste? Y entonces agarra, lleva un poquito de cada cosa y sabes que lo puedes gustar mejor de distintos gustos. Y que además, digo, para aquellos que no le gustan tanto lo dulce, llevan uno de lemon pie chiquito, claro. O de tarta de frutilla. Sí. O que le gusta más un brownie, dulce, claro. Brownie, entonces, tarta bombón. Claro, porque la mayoría de todo esto acá, excepto, bueno, ponerle el rogel o alguno de estos que tienen crema, así que son un poco más empalagosos. Claro. Pero si no, los otros son, depende de para dar cada uno. Y que además, digo, al ser todos productos totalmente artesanales, claro. Están hechos, digo, hasta medida del cliente si uno los pide con tiempo. Sí, ¿no? Sí. Aparte nosotros estamos incurriendo en la parte de pastelería, si bien ya hace un tiempo que venimos haciendo, y la verdad que venimos haciendo de acuerdo a la rotación que vamos teniendo. Ni sobrecargamos de mercadería, ni mucho menos, siempre tenemos. Entonces, aquel que está de paso, tenemos un amplio horario abierto también para que puedan pasar durante casi todo el día, y bueno, y por ahí te agarra desprevenido, ¿qué llevo? Paso por acá. San Jerónimo, ver, 18, sí. Seguro, y te llevas algo. Entonces ya queda bien y un presente, vos sabés que esto lo comen todos. Pero que además digo, a ver, esto puede ser para un cumpleaños, para un postre, como para irse a una quinta y... Claro, sí, exacto. Llevan desde un budín. Claro, tengo unos mates, que sea un alfajorcito. Torta alemana también tenemos. Ah, mira, torta alemana. Torta alemana, sí, también. Es lo que hacemos. Así bueno, para todos los gustos, para todos los sabores, para que vengan, para que elijan, tío. Exacto, claro. Sí. Así, bueno, para que nadie se quede sin su postre. Exactamente. Hecho a medida de cada uno de los comensales. Del cliente. Como diría, viste, para el bolsillo de la dama. Exactamente. Milva, no sé si te pongo en un aprete. De todo, ¿elegirías algo en particular que te gusta a vos o no? Si vos decís, mira, yo soy amante de esto. Vos esto lo que las Oreo. Gusta. Yo amo las Oreo. Las Oreo, todo lo que es con Oreo, a mí. Especialmente me gusta mucho todo, o sea,
no te voy a mentir. Exactamente. Pero bueno, si lo, hay que elegir. A mí las Oreo y bueno, el rogel y el limón. Lo que es todo con limón. Y es lo que más sale también. Exactamente. Bien, ya lo vamos a probar. Por lo menos el chis de limón, viste, pues, de sí. Me llamó la atención. Digo. Sí. Voy a tener que romper la dieta. O si no, corre un poco más. Exactamente. Sí. Sí. Julio, gracias por estos minutos. ¿Y así que están de corrido? ¿Hacen de prácticamente corrido? Sí, de corrido. Nosotros arrancamos con el negocio a las 8 de la mañana y le damos como hasta las 20 horas. Así que tenemos sí, para ofrecerle un amplio horario que pueda pasar en cualquier momento. Y si no, llamar por teléfono. Sí, llamar por teléfono, serán bien atendidos, bien recibidos. Y bueno, espero que les guste a todos y prueben, se acerquen. ¿Cómo vamos a nosotros ahora? Sí, seguro. Milo, un gusto, felicitaciones. Gracias. ¿Eh? Julio, gracias. Muchas gracias por estos minutos. Gracias de nuevo por estar aquí. No, por favor. Así que bueno, los productos de Mealtime. ¿Pili, está bien dicho o no? Mealtime. Me corrigen nuevamente para que sepan que esto es periodismo, ¿verdad? Para que vengan, para que prueben. Aquí, en San Jerónimo, 89, a pasitos de calle Urquiza, todas las delicias. Corriente. Es verdad. San Jerónimo, a pasitos de Corriente. Hay que convocarse. Esta es televisión, sí, ¿verdad? Yo no tengo ningún problema. Que prueben toda esta delicia para un postre, para una merienda, para un almuerzo, para hacer un regalo. Para autorregalarse en distintas variedades, cantidades y porciones, todo esto y todo lo dulce lo pueden aquí encontrar aquí en un solo lugar. Lo recomiendo.